Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en este momento me encuentro enfrente del Colegio Gimnasio América y les vengo a hacer una pequeña pregunta a estos chicos que es: si fueras inmortal por un día y nadie castigaría tus actos, ¿qué harías? Acompáñame a ver qué me dijeron. Inmortal por un día, ninguno de tus actos fuera castigado, ¿qué harías? Me tirara desde los edificios de Dubai. ¡Ay! Desde los edificios, de lo más grande. ¿Subirías a YouTube? Sí, ¿por qué no? Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Isaac. A ver, Santi, inmortal por un día y ninguno de tus actos fuera penado, o sea, nada, no te van a castigar por nada de lo que hagas, ¿qué harías? Ah, me iría con mi califa para algún lugar ya. ¿Qué lugar específico? Ah, motel, Hong Kong ya. Pero no te van a castigar por nada, puede ser en donde sea. Donde sea, en la calle. Al macho. Si estuvieras en una situación en que fueras invencible y no te van a castigar por ninguno de tus acciones, ¿qué harías? Robo un banco ya. ¿Y dónde metes el dinero? Contrato a una mujer que se lo metan por allá. ¿Cómo te llamas? Diego Polo. Polo. Si fueras inmortal. Por un día. Y ninguno de tus actos fuera castigado. Ajá. ¿Qué harías? Si fuera inmortal, carro, yo no sé, lo único que se me ocurre es robarme un banco para ver si tengo mucha plata. ¿Cómo te llamas? Jesús. A ver, Jesús, si fueras inmortal por un día y ninguno de tus actos, lo que hagas, nadie te va a castigar, ¿qué haces? Ah, no sé, me voy para Hong Kong ahí. ¿Pero cuál Hong Kong? El motel. ¿Con quién? Con ¿Cómo te llamas? Paola Díaz. A ver, Paola, si fueras inmortal por un día y ninguno de tus actos fuera castigado, ¿qué haces? Les zamparía, tengo el cuerpo del mundo. ¿Qué? ¡Diablos, señorita! A ver, Adrián, si fueras inmortal por un día, no te van a castigar por nada de lo que hagas, ¿qué haces? Mato a Donald Trump. ¿Cómo te llamas? Sí. La misma pregunta, eres inmortal por un día, nadie te va a regañar por tus actos, nadie te va a decir nada, ¿qué haces? Me la paso bien, me la paso molestando. ¿Cómo es pasártela bien? O sea, chévere, hacer lo que tú quieras. Como que un ejemplo específico. Hacerlo, lo que uno puede hacer y puedes hacer todo lo que puedes hacer. ¿Cómo te vas? José Marín. Si fueras inmortal por un día, nadie te va a matar y nadie te va a regañar por tus actos, ¿qué harías? Matar al diablo. ¿Pero cómo vas a matar al diablo? ¿Cómo sería eso? Ah, matar al trinche. Soy un suscriptor grande, tú eres mi fan, Yo soy su fan. ¿Cómo te llamas? Soy Lucho Portuano. Eres inmortal por un día, nadie te va a regañar, nadie te va a castigar por tus actos, por tus acciones. Todo es perfecto, libre, ¿qué haces? La Tercera Guerra Mundial. ¿Tercera Guerra Mundial? Tengo miedo. Wow, este tipo es sanguinario. A ver, Santi, eres inmortal por un día, puedes hacer todo lo que quieras, ¿qué harías? Ah, mira, motel con muchas. No, hay Cáceres. ¿Es Cáceres? ¿Cómo te llamas? Sebastián. A ver, Sebastián, ríete. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo te llamas? Víctor Fuente. Eres inmortal por un día y nadie te va a castigar por tus actos, nadie. ¿Qué haces? Me consigo una venega. ¿Una qué? Una venega. ¿Qué es eso? Una prostituta. ¿Qué harías con ella específicamente? Jugar. ¿Jugar videojuegos? ¿Quieres jugar videojuegos con una prostituta, eh? ¿Cómo te llamas, brother? Camilo de Serra. A ver, Cami, eres inmortal por un día y nadie te va a castigar por tus actos, ¿qué harías? Robaría 10 iPhones. ¿Qué harías con esos iPhones? Se los buscaría, ¿no? ¿Cómo te llamas? Camilo. Eres inmortal por un día y nadie te va a castigar por los actos que hagas. Nadie. ¿Qué haces? Me acabo de probar el crimen del mundo hasta que no sirva la inmortalidad y me muera. Me convierto en Pablo Escobar. A ver, ¿quiere jugar a la Gallina Josefina? ¿Quién quiere jugar? Tú ven. Vamos a cambiar la dinámica solo porque ella lo pide. Gallina Josefina, potente, macizo. La Gallina Josefina puso 1, puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6, puso 7, puso 8, puso 9, puso 10, puso 11, puso 12, puso 13, puso 14, puso... Un saludo para ti, Ramírez, mi hermana, que la quiero mucho. Un saludo a una amiga que me dijo que la saludara. Un saludo. A María Ángel Racine Si usted fuera inmortal por un día y ninguno de sus actos fuera castigado en ningún país, en ningún lugar del mundo, ¿qué es lo primero que usted haría? Bueno, robaría un banco, comprara mucha comida y me fuera allá a la avenida Primera y le diera a los indigentes. A ver, ¿cómo te llamas? Isabel Licona. Si fueras inmortal por un día y ninguno de tus actos fuera castigado, ¿qué es lo que harías? Tirarme sin paracaídas de lo más alto que pueda. A ver, Juan David, eres inmortal por un día y nadie te puede castigar en tus actos, ¿qué es lo primero que harías? Tirarme así a la mitad de la calle y un carro me atropella. Un saludito. A ver, Camilo, inmortal por un día y puedes hacer todo lo que quieras y nadie te va a castigar. Capaz me con mi novia. ¿Y condón? Pero eres inmortal, sí puedes tener hijos. Mira con mis amigos. ¿Sin condón también? No, nada. A ver, Rafa, eres inmortal por un día y tú puedes hacer todo lo que quieras y nadie te va a castigar, ¿qué harías? Y en una moto así, 500 kilómetros por hora así, pero fuerte. A ver, Roger, inmortal por un día, puedes hacer lo que se te antoje, nadie te va a castigar, ¿qué harías? Andar en un carro a más de 360 kilómetros por hora. ¿Quién es la novia? ¿Es tu novia? Sí. ¿Cómo te llamas? Dana. A ver, Dana, ¿qué harías tú si fueras inmortal por un día y nadie te puede hacer nada? Me tiraría del Monte Everest. ¿Del Monte Everest? ¿Y qué harías con tu novio si fueras inmortal? Sí, nos iríamos como en un carro durísimo como le gusta a él. O sea, el carro. Ya nos exhibiste. Y hasta aquí llegó el video de hoy, chicos. Si no te has suscrito, por favor, dale click al botoncito rojo y también a la campanita. Y otra cosa que me han preguntado es por qué rayos hago estos videos de las entrevistas. Y es que quiero que se tomen al menos 5 o 6 minutos de su día a día, de su cansancio, de su trabajo, de sus tareas, para que sonrían, se diviertan un rato y se entretengan. No sean amargados, por favor, vivan la vida y diviértanse. Hasta aquí llegó el video de hoy, chicos. Nos vemos. A la próxima.